Y esta semana rumbo al Mundial Brasil 2014, la selección de Argentina, con la bendición del Papa Francisco y el pálpito del delantero del América, Claudio Matías Velázquez. En tres imágenes. Esta semana el mundo futbolístico se sorprendió con el Papa Francisco y su bendición para el seleccionado de su país, Argentina. Que se salga afuera. Cuiden los extremos. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero lío. Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Pateen adelante. O Papa está con vosotros. Este comercial del canal TIC Sports ha sorprendido gratamente por su creatividad y por la fusión de un papa amante del fútbol y el ambiente que se vive en esa nación para el Mundial Brasil 2014. En la distancia, el carioca Velázquez, como es conocido el atacante americano, Claudio Matías Velázquez, analizó a su seleccionado. Argentina es potencia, entonces uno como argentino creo que sabe que es un gran equipo y esperemos que lo gane, ¿no? Sería un gran orgullo. Es Messi dependiente Argentina, que Dios no quisiera nos pasara con los argentinos lo que le pasó a Colombia con Falcao, que se quedó sin su estrella, pero obviamente están buscando alternativas, que Messi no pudiera llegar. ¿Qué le pasaría a la selección argentina? No, no creo que sea Messi dependiente Argentina, tampoco creo que Colombia dependa solamente de Falcao, creo que son equipos, son grupos y saben jugar muy bien, creo que los trabajos son colectivos y por más que falte uno, siempre hay uno para sustituir. Obviamente que Falcao es un gran jugador, tanto como Messi, y son un plus. Bueno, ¿Argentina para qué está en el Mundial? ¿Usted cómo lo siente ya con lo que se está jugando, lo que está viendo? Ah, bueno, uno como argentino, viendo las eliminatorias y también dándose cuenta de la gran calidad de jugadores que tiene, creo que Argentina tiene que estar para ser campeón. Creo que hay grandes equipos, creo que no sé si saldrá, no creo que salga de Alemania, España, Argentina o Brasil. La titular de Argentina para usted, digamos, usted fuera el técnico de Argentina, arquero, defensa, ¿cuál es para usted el equipo ideal? No sé si en este momento tirarte el equipo no se podría. Ahí como aficionado también. Que la delantera de Messi y Agüero no va a salir, ¿no? ¿No le ve por ahí a Palacio, no le ve pronto a Tevez que pudiera llegar a la selección? Lo de Tevez está complicado, ya hace 2 años que no lo convocan, es un gran jugador. Uno cree que debería estar, pero bueno, el técnico es el que decide, ¿no? ¿Y por qué Tevez está tan relegado en la selección? ¿Qué puede estar pasando? No, la verdad que no sé, se dice muchas cosas, peleas en el grupo y todo eso, pero creo que es un gran jugador y para mí por lo menos debería estar. El tema de la defensa argentina, ¿cómo lo ve? Dicen que ese puede ser uno de los talones de Aquiles del equipo, que la defensa. Bueno, pero es muy difícil, creo que, trabajar en las eliminatorias, donde los jugadores tienen poco tiempo de trabajar, de conocerse. Creo que en estos meses, ya cuando queden poquitos meses y estén todos juntos, eso va a mejorar. Arqueros, ¿cómo está Argentina? ¿Cómo ve los arqueros de la selección y para usted cuál es como el que se perfila como el titular? No, creo que va a atajar Romero, creo que es el que atajó todas las eliminatorias. ¿Cómo ve la selección Colombia? Creo que tiene grandes jugadores, grandes equipos, es un gran equipo, lo ha demostrado en las eliminatorias, seguramente le va a ir muy bien. ¿Para qué está Colombia? ¿Para estar entre los 16, los 8? ¿Cómo lo ven? No, creo que va a pelear. Igualmente en un mundial pasan muchas cosas, a mi entender, es un mes en el que los jugadores o están bien o están mal y depende solo de ellos, ¿no? Claudio Matías, junto a todos los argentinos, esperan que su gran ídolo, Lionel Messi, logre superar una baja en su productividad futbolística y consolidarse como la gran figura de Brasil 2014. Claro, todo esto con la bendición papal. Patina adelante. Calibe, caliescribe.com.